Saludos, sean todos bienvenidos a Comentando las Carreras para este martes 31 del mes de octubre, finaliza este décimo mes del año. Yo soy Ángel Luis Mercedes y más que complacido de estar con cada uno de ustedes para llevarle lo que creemos puede acontecer, puede suceder en el Hipódromo Quinto Centenario mañana 31 del mes de octubre, cuando el pulpote sigue teniendo un gran atractivo, un gran acumulado, y va a llegar a una suma de 10.800.000 pesos, 10.865.815 pesos, 83 centavos, es el acumulado del pulpote para mañana en el quinto centenario. Sí, 10.865.815 pesos, 83 centavos, es el acumulado del pulpote para este martes 31 del mes de octubre en el quinto centenario. Llegamos, como siempre, gracias a una fina cortesía, finísima cortesía de Todo Pura Sangre, la farmacia equina del Hipódromo Quinto Centenario. Todo Pura Sangre, Coreanos Auto Imports, todo tipo de repuestos nuevos y usados para vehículos coreanos. Don Beto Racing, la meta es ganar, y el establo Juan Barón, que es una tradición en el hipismo dominicano, el establo Juan Barón. Gracias a nuestros patrocinadores, así como al Centro Hípico Mariel, allá en Villamella. Saludos a toda la gente del Centro Hípico Mariel, el Centro Hípico de Santo Domingo Norte y zonas aledañas. Vamos de inmediato a ingresar a lo que es el análisis de la primera carrera, el análisis de la programación, un gran pulpote para mañana. Usted no debe quedarse fuera, ya el pasado martes hubo un gran dividendo con solamente una sorpresa, cerca de 18 mil pesos, si mal no recuerdo, y el pasado sábado con una sorpresa en la cuarta carrera, 14 mil pesos. No es el momento para felicitar a los allegados al establo Doña Bella, al jinete José Francis Rojas y al Germán León por su triunfo en el clásico Fanático Hípico Consolor. No hay dudas de que el ejemplar se ha vuelto un ídolo también en la fanaticada dominicana, Consolor, logrando un gran triunfo el pasado sábado en el clásico Fanático Hípico. Para este sábado tendremos la participación de Inoel Beato en República Dominicana con al menos dos participaciones. Inoel estará montando a Wicked Wars JLC, será el jinete, así está pautado, que lo monte en el Hipódromo Presidente Ramón en Panamá, y entonces a conocer el ejemplar aquí en República Dominicana va a darle esa última participación antes del ejemplar partir a Panamá a hacer la cuarentena y luego a entrenar en la pista del Hipódromo Presidente Ramón. De la misma forma, tenemos una muy mala noticia: el ejemplar Maremoto P lamentablemente falleció durante la mañana de hoy, el ejemplar Maremoto P. Muy desagradable noticia para nuestro hipismo, una campeona y quien sin duda se encabezaba el grupo de las yeguas nativas en el quinto centenario.
lamentablemente falleció, estaba con vista al clásico presidente constitucional, pero precisamente en el día de hoy, donde cuando fueron las inscripciones, el ejemplar falleció. Más adelante tendremos la información concreta de los participantes del clásico presidente constitucional, pero recuerde usted que 10.865.815 pesos tiene el pulpote del quinto centenario, 10.865.815 pesos 83 centavos. Para el clásico presidente constitucional, 6 ejemplares fueron inscritos. El número 1 es Ingeniero Collado, con la monta de Smerlin Justo, pertenece al establo Panal. En el Panal, con José Alfredo Terán en los entrenamientos. Channel's Words, el número 2, será la monta de Noel Beato. Establo Words, Héctor Bretón en los entrenamientos. El número 3, Glorioso B, del establo Moisés, Iván Díaz, y con la monta de Carlos de León. Con el número 4, Big Weapon, del establo San Lázaro. Este ejemplar pasó en venta privada al establo San Lázaro, Big Weapon, y va a representar al establo San Lázaro, entrenado por Demetrio Correa, con la monta de José Francis Rojas. Con el número 5, Golden Treble, del hermano Lara, es entrenado por Richard Aristi, con la monta de Jonathan Saldaña. Y en el 6, Terremoto P, del M. Melena, entrenado por Leonel A. Carrero, y con la monta de Trusman Quevedo. Esos son los participantes para el clásico presidente constitucional del próximo sábado, aquí en el quinto centenario, donde usted está invitado desde ya a participar en esta gran tarde hípica que tendremos para ustedes, una gran programación aquí en el quinto centenario, con miras a ese clásico presidente constitucional. Hay ejemplares que podrían estar partiendo también hacia Panamá de ese grupo, así que veremos si deciden con algunos de esos ejemplares ir a representarnos también en el clásico con fraternidad, y en caso de ser Glorioso B, entonces representarnos también en el clásico del Caribe. Así que Noel Beato, el próximo sábado en el quinto centenario, clásico presidente constitucional, Wicked Words, Glorioso B, en carreras separadas, carreras distintas, y venga usted a disfrutar este próximo sábado. Pero antes del sábado está la cartelera de este martes, 10.865.815 pesos, 83 centavos es el pulpote acumulado. La primera es en distancia de 1.100 metros, carrera interesante, carrera que tiene un gran atractivo. Esta primera de la tarde, número uno es Queen Calypso, viene con la monta de José Báez, una yegua de 2 participaciones en el país. En su primera llegó quinto detrás de Chisa por Catch y Don Baguette. Para su siguiente fue a 1.300 metros y llegó en una novena posición detrás del ejemplar Black Reader y Night Treasure, también de Majestic Corredor. No corre desde el 12 de septiembre Queen Calypso, y eso podría tenerlo en contra. Va a mes y medio sin participar Queen Calypso, marcada con el número 1, que se ve muy bien en los retiros. El número 2 es Ya, pertenece al establo Covadonga, es Merlin Justo su jinete, una yegua que ha hecho buenas carreras, pero en sus últimas estuvo llegando alejada hasta que el pasado 1 de agosto cayó ante Pemberton y Overstated, luego ante Fapiano Boy y el Tangán, y en su más reciente lo va a hacer ante Pete Olson, Daddy's Mountain y Pete Marwood, que va aquí en la carrera. Ya es una yegua que se encuentra recuperada y puede para mañana ignorar el resto de mérito. Pemberton viene con la monta de José Francis Rojas, me llama muchísimo la atención de José Francis. En esos metros finales, el ejemplar va a correr mucho, porque así es que lo hace Pemberton. Puede rematar ante este grupo, de hecho cuando ganó ante Overstated y Atabeilía lo hizo rematando con Víctor Cuevas. Mañana con José Francis Rojas, este está bajo los entrenamientos de Ramón Abreu y veremos cómo lo hace. It's Debatable viene de su carrera más discreta en el país. El caballo llegó quinto detrás de The Cookery, Little James y CQP. Es un grupo fuerte, sin embargo el caballo desmejoró en su tiempo, quizás por eso mismo, por estar con un grupo mucho más fuerte, pero él no puso ni presión inicial como nos tenía acostumbrado. Él, anterior a esa última carrera, tenía 4 muy buenas participaciones, ganando en su debut con un tiempo de 1.27 para los 1.400 metros aproximadamente, también con tiempo de 1.27 para los 1.400, llega en un tercer lugar de Don Baguette y de Kukri, y luego entonces él llegando a 4 cuerpos de Kukri, en esa última cae a 10. Ahí hubo la desmejoría, porque además llegó
marcó tiempo de 1:28.4, llevado a la distancia de 1.400 metros, ese tiempo de 1.300. It's debatable, yo lo veo en buenas condiciones, el caballo, no hay dudas de que debe mejorar esa última participación, porque aquí hay caballos que lo hacen mucho mejor, y en 1.100 metros, entonces It's debatable podría irse a luchar a la punta y para mí ganar la carrera. El 5 Speed Marwit en esa última participación, detrás del licenciado Montilla y Strong Legend, no puso presión en la delantera y no avanzó en la parte final. Veremos cómo lo hace. Tiene mayor oportunidad para esta. Jason Hernández por segunda ocasión es importante. De Kukri le ganó en carrera anterior cuando él llegó noveno, saliendo de posición muy mala, la número uno. El número 6, Coreano RD, un caballo que finalmente ganó en esa última carrera. El tiempo de It's Debatable lo llevé a 1.400 metros, porque cuando Coreano RD gana, el pasado 30 de septiembre lo hizo en 1.400 y marca tiempo de 1.29 para la distancia. Marcando tiempo de 1.29, entonces aún sigue por debajo de It's Debatable, pero se parecen bastante ese 1.29 al 1.28.4 que proyecté para el ejemplar It's Debatable, y por eso entonces es interesante la carrera con estos dos, así lo creo. 1.100 metros, It's Debatable se va por delante, Coreano RD es un ejemplar que viene desde cerca del paso, aunque ganó así, Ramonte de Villa Ortiz, y los 1.100 metros le convienen al ejemplar It's Debatable, por eso será nuestro primer candidato en una carrera bastante interesante la primera de la tarde. Número 4, It's Debatable, es nuestro primero. Segundo, el 6, Coreano RD. Tercero, el número 5, Peter Marwit para pool. Me voy a ir con 4 y 6, It's Debatable y Coreano RD. Así me voy en la primera de pool. Recuerden ustedes que el pulpote tiene un gran acumulado, 10.865.815 pesos, 83 centavos, está acercando a los 12 millones de pesos. La segunda es en distancia de 1.300 metros, una carrera con ejemplares de muchísima velocidad. Esta tercera de la programación, esta segunda de la programación, 1.300 metros. Número 1, Victoria Acero. Número 2, Lady Tsunade. Número 3, Flash Bay. Número 6, Soberana. Número 7, Sombra. Número 8, Secret Weapon. Número 9, Don Elías. Y número 10, o número 11, mejor dicho, La Pollona. Podríamos sacarla de La Pollona, pero también tiene buena velocidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que 7 ejemplares de los 11 que van a participar tienen gran velocidad inicial. Vienen intermedio, Puro Talento, Papá Sotico, que son los pupilos del Fab Five, al igual que La Pollona, que puede venir intermedia porque ella anteriormente ha ganado yéndose por la delantera, pero cerca del paso y sin tener que ir a la punta necesariamente. Y me explico. Se fue a la delantera, le pasaron en los 600, la yegua retrasó un poquito el paso, podríamos indicar, y cuando llegaron a la recta final, nuevamente La Pollona corría mucho. Esa fue carrera que ella ganó y si mal no recuerdo, esa fue su última victoria. Bien, en la segunda solamente remata Majestuoso Rey y es un ejemplar que no se puede descartar precisamente por eso y por la distancia. Victoria de Acero en su gran momento. La yegua segundo de Mermelada. Luego segundo de Villarriba Express en 1.200. Va a 1.100 metros y gana dos veces en la distancia. Fue reclamada por el patrullero Carrión en esa carrera de 1.100 metros en esa última. Y la llevan hasta 1.400 metros y llega segundo de Puro Talento. Le gana Worship Wars. La yegua sigue en buen momento, sale de posición que podría ser incómoda para otros, pero para Victoria Acero podría ser perfecta, que es la número uno. La yegua, el cambio de montas, Omar González, ya que su jinete es Merlin Justo, se quedó en uno de los ejemplares del Fab Five, específicamente en Papá Sotico, y entonces Victoria Acero podría tener eso en contra. Sin embargo, como se mueve la yegua, es por la punta y hasta donde llegue. Otra que será del mismo estirpe, es el número 2, Lady Tsunade. De hecho, aquí van 5 ejemplares, si mal no saqué la cuenta. Victoria de Acero, Lady Tsunade, está Soberana, Secret Weapon y Don Elías, precisamente 5, que son blancos, que son ruanos. Estos ejemplares, los 5 y todos de muy buena velocidad. El número 2, Lady Tsunade, también irá con ella a batallar la primera posición, lo es con Victoria de Acero. Y entonces allí puede incluirse también el ejemplar Flash B. Lady Tsunade
tiene mucho tiempo que no corren estas distancias, corrió en 1400 el 12 de septiembre, luego de eso fue dos veces más a 1700, ella en sus últimas seis tiene una en corta que fue en 1100, con Jason Hernández llegando cuarto de Papá Sotico, Cerdenas y Secret Weapon, dos ejemplares que van aquí, pero después de eso estaba corriendo más en distancia de aliento, incluyendo dos triunfos allí. El número 3, Flash Bay, este ejemplar desde que le agregaron la espuela y el fuete, ha estado corriendo con un grupo muy superior como Zumbadora, Primera Dama y Glorioso B. Aquí se espera que tenga un mejor desenvolvimiento y Flash Bay con la monta de Trussman Quevedo que vuelve a la silla caliente. El número 4 es Majestuoso Rey, ejemplar que remata. Veremos cómo lo puede encontrar los espacios Majestuoso Rey para esta la segunda carrera de la programación, donde hay muchísima velocidad y Majestuoso Rey entonces tendría que encontrar los espacios. El caballo ha ganado rematando en 1300 metros, le puede ir muy bien y para mí el ejemplar Majestuoso Rey es de oportunidad. El número 5 es Brutalento, un ejemplar que también tiene muchísima oportunidad. Este junto a Papá Sotico se han disputado esas primeras posiciones cuando van juntos en carreras y no hay dudas de que Puro Talento, habiendo ganado esa última ante el ejemplar Victoria de Acero, él anteriormente iba corriendo por la delantera y apretando el paso, incluso en una de ellas ante Lady Tsunade, para esa última más tranquilo, cerca de Victoria de Acero, y al final cuando Carlos de León decidió, en los 400 ya venía pasando el primer lugar y despegó cinco cuerpos ante el ejemplar Victoria de Acero que va aquí. Puro Talento es un caballo que viene a correr intermedio, así lo creo, si va a presionar la punta, entonces la tendrá más complicada, es un ejemplar que lo puede hacer bien desde ambos tramos, incluso desde atrás, porque también en un momento corrió desde detrás del paso, este ejemplar Puro Talento. El número 6, Soberana, va a un grupo superior, sin embargo, las condiciones son muy buenas para Soberana y siempre ella ha corrido en grupos muy altos. Cuando ella ha tenido la oportunidad ante su grupo, sus grupos, entonces ha ganado como ante Chau Bella y Suani, ante Big Weapon ella llega cuarto y ante Secret Weapon en una quinta posición. Vuelve con espuela, con fuete gringolas especiales, le agregan las espuelas para esta carrera al ejemplar Soberana, ya que estuvo corriendo con cambio de aperos en últimas carreras. Si se fijan, fuete gringolas especiales, luego fuete y lengua amarrada, fuete gringolas especiales, le agregan las espuelas para esta carrera. El número 7, Sombra, esa última carrera, segundo detrás de Secret Weapon, buscó hacia la parte de afuera. Este ejemplar le gusta correr mucho en la baranda interior. Tendrá eso complicado para mañana. Jonathan Saldaña ya lo llevó a triunfo. De hecho, con Jonathan ganó ante Lady Tsunade y Flor María B, los ejemplares que tienen muchísima velocidad. Va a encontrar mucho tránsito. Sombra, la última vez que lo recuerdo haber corrido con mucho tránsito fue cuando debutó, que iban 11 ejemplares, entre ellos Villarriba Express y el ejemplar El Chichi, que ganó la carrera. Esa es la única ocasión que yo recuerdo que Sombra haya corrido con tanto tránsito como va a correr mañana. Veremos cómo le va con todo este tránsito y si puede tomar punta o irse cerca de la baranda, entonces ustedes saben que Sombra es un caballo que discute toda la carrera. El 8 Secret Weapon fue quien le ganó en esa última participación que se enfrentaron. Sombra llegó en una segunda posición, Secret Weapon ganó. En esa última entonces se fue a un grupo superior como Golden Treble y al final él trató de venir desde cerca del paso y llegó en un segundo lugar detrás de Golden Treble, que lo remató. San Elías llegó tercero en esa prueba. El número 9, Don Elías, un caballo que esa última se fue con fraccionales violentos, 23-46. Al final no pudo, de ante Primera Dama y cayó ante La Pollona, que es una yegua que va aquí. Don Elías viene con la monta de Luis Ortiz, es un ejemplar temperamental, Don Elías, y vamos a ver cómo se comporta con la monta de Luigi. Sale de buena posición. Otro que sale de muy buena posición es el número 10, Papá Sotico, un caballo que ha venido en el remate en sus últimas pruebas, incluyendo en 1700 metros, 1300 metros, llega segundo de su compañero de establo Puro Talento, y antes en 1200 había ganado ante Puro Talento. Este es un caballo que lo está haciendo muy bien, le han encontrado allí la fórmula a Papá Sotico en el establo Papay, en primera instancia bajo los entrenamientos de José Roncino y ahora bajo los entrenamientos de José Luis Negrón. Y el número 11 es La Pollona, hembra en la carrera, y de las hembras es la que sale de la mejor posición de todos, de por sí es la que sale de la mejor posición. La yegua puede correr intermedio, ya indiqué en principios de comentarios, puede venir desde cerca del paso, como puede entonces volver a
avanzar si algún ejemplar le pasa. Con Jesús Frías, sus mejores carreras, y yo espero a la Pollona verla correr mucho mejor en la competencia de mañana. Durísima es la segunda de la tarde, donde lo mejor es cubrirse en todo el sentido de la palabra. Mientras usted pueda, cúbrase. Yo me quedo con el 10, Papá Sotico de primero. Segundo, el 5, Puro Talento. Ambos tienen oportunidad de venir intermedios en una carrera de muchísima velocidad. Y como tercero, con una velocidad, número 8, Secret Weapon, que corrió muy bien ante el grupo superior y ya ganó ante uno que va aquí como sombra. Entonces me quedo con 10, 5 y 8. Así me voy en la segunda. 10, 5 y 8 en la segunda de mañana. Bien, tenemos un pulpote acumulado en 10.865.815 pesos. 10.865.815 pesos apostado, o es el monto del pulpote. Llegamos a la tercera carrera de la programación. La distancia es de 1.100 metros, distancia sumamente corta. Número uno es Rivetti, un ejemplar que ganó con José Francis Rojas el pasado 18 de julio. Lo hizo ante Swanny y Bruce Jr. Luego de eso, un cuarto ante Joas e Inchala. También tiene un sexto lugar de Serena, ahora sí, Don Martín. Ahí no hizo su mejor esfuerzo. Luego sexto de ahora sí nuevamente y Maitea. Y en su última tercero, detrás de Charpen Power, Doña Berkis y él, era quien ponía mayor presión en la parte inicial. Esa carrera puede haberle convenido para que mañana vaya a tomar la punta el ejemplar Rigetti con la monta de José Báez, que fue precisamente quien ganó a Charpen Power. El número 2 es Visa para un Sueño, caballo que viene con la monta de Joel Castro. Ganó con José Francis Rojas, siendo descartado ante Quality Drink, y el ejemplar Palito de Coco pierde ante La Verdad Hablada en dos carreras consecutivas, incluyendo su primera allí en el establo Hermanos Lara. Viene ahora su segunda participación, Richard Aristi haciendo los ajustes, y este ejemplar Visa para un Sueño tiene oportunidad. To Well To Be True viene con la monta de Roger Fidel, mejoró muchísimo en esa carrera del pasado martes, segundo a 6 de Quality Dream, mejoró porque el caballo venía avanzando bien en la parte final del evento. El número 4 es La Villa de las Bellas, una yegua que no ha podido ganar, pero que generalmente hace buenas carreras. En varias ocasiones incluso ha sido de las principales, de las favoritas para ganar eventos. La Villa de las Bellas, que viene mañana con Víctor Cuevas, que se ha vuelto su jinete habitual, y con Víctor, ella fue favorita en 1400 ante Reina Linda, cayendo allí segundo, tercero, detrás de La Verdad Hablada y Visa para un Sueño, ejemplar que va aquí. Luego cae a cuatro cuerpos de Princess Avia, haciendo una buena carrera, ganando la de Queen Z. El número 5 es Adrián M, viene con la monta de José Francis Rojas. Francis, por tercera vez seguida en su lomo, le agrega las espuelas a este ejemplar que corrió en esa última con espuela fuerte, gringolas especiales y lengua amarrada, y las gringolas especiales es lo que le retiran, le dejan las gringolas normales a Adrián M. En esas últimas carreras el ejemplar dando mucha distancia y por eso no ha tenido una mejor forma de llegar a la meta, en segundo lugar detrás de Don Martín cuando pudo haber ganado, y también un cuarto lugar detrás de Inchala y Chauvella cuando pudo haber hecho mejor carrera también. Viene ahora un grupo mucho más acomodado a su nivel, y el ejemplar, yo le veo muchísimo chance a Adrián M, que en 1100 metros la gran incógnita sería si va a salir a tiempo. El número 6 es Quality Dream con la monta de Antonio Holguín. Ganó con Jason Hernández en su más reciente, el ejemplar Quality Drink. Aquí viene con Antonio Holguín. Con Jason también había llegado alejada de Lance Lai y de Serena. Finalmente obtiene triunfo. Ella llegó en un segundo puesto de Visa para un Sueño, pero llegó alejada 18 cuerpos. Debe mejorar Quality Drink, pese a que viene de ganar esa última carrera ante Tu Vuelto y True y Palito de Coco. Interesante es la tercera de la tarde, donde yo me voy a quedar como primero con el ejemplar marcado con el número 5, Adrián M. Será nuestro favorito, Adrián M. Segundo, el número 1, Rigetti. Tercero, el número 2, Visa para un Sueño. 5, 1 y 2. Así me voy en la tercera para pool. Voy a seleccionar el 5, Adrián M. Y el número 1, Rigetti. Saludos a ustedes, cada uno de ustedes que están en sintonía. Recuerden que hay un gran pulpote para mañana en el quinto centenario. Saludos a
la gente, las personas que van al centro hípico Mariel, especialmente a su administrador Cocolizo. Tenemos también saludos a el señor Williams Canela, quien es galopador en el quinto centenario. William se recupera, y un saludo muy especial a William, que no se pierde este programa. Recuerde usted, Centro Hípico Mariel en Villa Mella, vaya allá y disfrute de las atenciones del Cocolizo. Eso es en la calle 12, en el barrio nuevo Villa Mella, entrando por el hipermercado Olé, en Hermanas Mirabal, y en la calle que está cercana ahí a la Telefónica Claro. La cuarta, 1700 metros, es interesante esta carrera. Mystical Empath, con la monta de Jason Hernández, con Jason tiene un segundo. Esa carrera me agradaba mucho, el ejemplar Mystical Empath, incluso cuando vi que había sacado 4 cuerpos de ventaja ante Grand King of King y ante el ejemplar Black Readers, y pensé que se quedaba todo el camino. Sin embargo, al final, un segundo lugar detrás del ejemplar Grand King of King en esa carrera del pasado 10 de octubre. Ella se gana a iPhone Edition, que iba aquí en la carrera y que en esa participación llegó en la quinta posición. El número 2, Grand King of King, viene con la monta de Joel Castro, 2 triunfos consecutivos, con José Francis Rojas en 1400 metros, con Joel Castro en 1700, es la misma distancia que van a correr en el día de hoy, y ahora lleva 122 libras, un aumento, bueno, es el mismo peso que va a cargar desde su última, así que es mucho más jugable ahora. Grand King of King, caballo que viene de ganarle a Mystical Empath, pero además con la contundencia que lo hizo, sin dudas no se puede dejar aquí. El número 3 es All Good, con Trussman Quevedo. Este ejemplar tiene triunfo con Carlos de León ante Grand King of King en 1300 metros. Luego tiene un sexto ante Grand King of King, Novo y Dakota's Dude. 2 segundos lugares, uno de ellos ante Laundry Boy, que va en la carrera, y otro ante Don Baguette Chet en una carrera que quedó un poquito lejos, 10 cuerpos en un momento ante la lucha de Don Baguette Chet y otro de los ejemplares que iban en esa carrera, Stangard, era que iba en la segunda posición. El 4 iPhone Edition, una carrera decepcionante esa última, vuelve con Carlos de León, el caballo con Carlos y con Jason Hernández ha ganado prácticamente todas sus carreras en el país, con Carlos en 3 de las últimas 6 y con Carlos 2 triunfos en esas carreras, exceptuando esa última donde el caballo hizo una carrera muy decepcionante, muy pobre, no hizo lo que se esperaba iPhone Edition en esa pasada carrera del 10 de octubre. Esperamos algo diferente para iPhone Edition en la programación de mañana y creemos que sí, que el caballo tiene con qué hacerlo porque iPhone Edition es un guerrero, un caballo que ha mostrado ganar en todo tipo de distancias, sobre todo en estas de alientos, pero también lo ha hecho en 1400 metros. Yo lo veo como a él, como un caballo que tiene muchísima oportunidad. No va a ser mi favorito precisamente por esa última prueba donde el ejemplar iba muy cerca del paso y al final alejado. Interesante que vuelve con Carlos de León, que ha sido su jinete habitual. El número 5, Daddy's Mountain, ha llegado lejos detrás ante el grupo inferior como Big Ocean. Y el número 6, Laundry Boy, viene mejorado por carreras, este pupilo de Doña Bella que está caliente, José Francis Rojas ha vuelto a la ruta ganadora, lo hizo en el clásico fanático hípico y con José Francis Rojas, Laundry Boy ganó ante All Good y Stangard. Esta carrera de mañana le da buena oportunidad, el ejemplar se puede ir cerca de la punta y entonces sostenerse todo el camino. Hay velocidad con Mystical Empath, cerca podrían ir Grand King of King, iPhone Edition, Laundry Boy. La carrera se muestra interesante porque All Good es un caballo que remata y Daddy's Mountain, entonces si la mula muerde el bocado, podría entonces dar la gran sorpresa. Interesante la cuarta, mis favoritos van de esta forma en la cuarta de la tarde. Primero el número 6, el Laundry Boy. Segundo el 4, iPhone Edition. Tercero, el número 2, Grand King of King. 6, 4 y 2, así nos quedamos para lo que es la cuarta de la tarde, una carrera donde usted debe cubrirse y donde para pool nosotros nos vamos con 6 y 4, Laundry Boy y el ejemplar iPhone Edition. Llegamos a la quinta de la tarde, es una de las carreras principales, sobre todo porque la carrera tiene 6 ejemplares debutantes, 6 importados que son debutantes, todos van a hacer su primera carrera en el país y de hecho todos van a hacer sus primeras carreras de por vida ya que son 2 añeros. 1100 metros es la distancia,
Y estos ejemplares, prácticamente el análisis es lo que han hecho durante las mañanas. Y el número uno, el exterminador D, es un caballo que lo ha hecho espectacular durante las mañanas. Tiene trabajos, incluyendo uno de 23-1. Se le hizo 23 cerrado, porque cuando Track Lord hizo 23-1, el 16 de septiembre, ellos trabajaron juntos y el exterminador D ganó el trabajo 23 cerrado. Así que apúntele ese 23 cerrado al exterminador D en carrera de en trabajo preparatorio para la carrera de mañana. Aprobó con la monta de Luis Ortiz, que vuelve a su lomo. Hizo un trabajo excepcional, 58. Ganó por 9 cuerpos ante Track Lord, que es otro de los que van aquí. El número 2 es Giving the Glory, viene con la monta de Trussman Quevedo. Joel Castro lo ha trabajado en ocasiones, 24-2. Marcó con Joel el 11 o el 1 de octubre. Con la monta del aprendiz Novas, 39-1, 600 metros. Trussman Quevedo es jinete que lo viera montar. Llega segundo detrás de otro de los ejemplares del San Lázaro el pasado 24 de octubre en carrera de prueba, incluyendo a Heroica. Perdió ante Lágrimas del Mar, o Mar de Lágrimas, es una nativa que iba allí en la carrera. El número 3 es Luis Asmar. Este caballo aprobó ante el exterminador y ante Track Lord, dio muchísimo trabajo detrás del punto de partida. Es un caballo que lo puede hacer mucho mejor. Luis Asmar, 37-2, 41-2 en 800, en 600 metros ambos trabajos, y 39-1 también con la monta de José Francis Rojas. Joel Castro, que trabajó aquí en Fin de Glory, se queda en Luis Asmar como ejemplar a montar, y esto llama la atención. El número 4 es Track Lord, la monta Brent Ortiz. Ese es un hijo de Lord Nelson, es un My Babe, otro del establo San Antonio, 23-1 en trabajo, 24-3 en otro trabajo anterior. Luigi Ortiz fue su jinete en uno de ellos, y Luigi se quedó en el exterminador D, que fue el ejemplar que trabajó cuando hicieron 23-1 y 23 cerrado, tanto el exterminador como Track Lord. Es un caballo ruano que luce muy bien, y si a usted le gusta Track Lord, es una buena opción. Ethan's Mission es un caballo alazano que lo hace bien también, segundo detrás de Hike C, el que va a debutar, el número 6, y este con José Francis Rojas viene a montarlo por primera ocasión, debutando con José Francis Rojas, 24-4, el pasado 14 del presente mes. Luego con Antonio Holguín, un 57-4 en 800 metros, un trabajo muy tranquilo. Y 23-4 con Luis Peña en 400 metros. Esos dos trabajos de 23-4 y de 24-4 dicen que E-Transmission corre mucho más que ese 57-4 que se ha puesto aquí. Y ese ejemplar marcó 1-1-2/5 cuando aprobó E-Transmission. HT es el quien debutó, quien aprobó ganando de estos dos ejemplares del establo Patricia. Este es el alazán. Este caballo luce muy bien durante las mañanas. Tiene un trabajo con Kelvin Rosario de 600 metros en 41-4. Y este ejemplar corre mucho más que lo que ha dicho también en esos trabajos de preparación. En una carrera donde hay que incluir a muchos o hay que incluir a uno, yo me voy a ir con la línea para mañana, que es el número uno, el exterminador de atención Juan Aquino. Atención Juan Aquino. Póngase ahí. Este número uno, el exterminador de, ese será nuestra línea para mañana. Nuestro caballo principal del programa, número uno, el exterminador de. Bien, José Roncino tiene un clásico de karaoke. Será este miércoles en la Rambla de la César Nicolás Penson, así que usted que le guste el karaoke, vaya por allí, disfrute junto a José Roncino en ese karaoke. Allí estarán también varias personas más del ambiente hípico y que van a cantar. Esposa de Miguel Valcárcel, que es muy buena en esos menesteres. También está el ejemplar, también está el señor Filpo, que es de los militares que tenemos aquí, la fiera. El señor Rafael Cepeda estará por allá, y tengo la noticia de que habrá un cantante sorpresa que también es del ambiente hípico. Así que usted vaya allá a la Rambla y disfrute este miércoles a partir de las 8 de la noche en lo que es ese karaoke que tiene José
Roncero. 10 millones tiene el pulpote del Quinto Centenario, 10,865,815,83 pesos. De esta forma llegamos a la sexta carrera, que es a la distancia de 1,200 metros, sexta carrera de la programación, donde 6 ejemplares van en busca de la victoria. El número 1 es 220 Words, caballo que en las últimas carreras ha estado llegando alejado, 220 Words. Quinto detrás de Juan T, Ramonita F y Demonium. Ramonita F y Demonium son 2 ejemplares que van aquí. Su carrera anterior a esa, quinto detrás de Cariño, Silver Oak y Ramonita F, son 3 ejemplares que van en la carrera. Y cuando llegó tercero lo hizo entre Silver Oak y Cariño, 2 ejemplares que también van en la carrera, por lo cual creemos que 220 Words debe mejorar. Sin embargo, lo veo mucho mejor en su condición física, y el caballo, al igual que los que van aquí, tienen su lesión, pero todo dependerá de qué tanto lo puedan dominar para la carrera de mañana. El número 2, Silver Oak, en esa última, llega quinto detrás del ejemplar Champola, vuelve Cristian Peva la dorada, y pierde de Palito de Coco, que dio una vuelta gigante en esa primera curva, Palito de Coco, y aún así pudo derrotar a Silver Oak. Esta llegó a más de 75 cuerpos de este grupo. Vamos a ver cómo lo hace luego de venir de una carrera en 1,700 metros. Número 3, Demonium, lo he visto muy recuperado. Este caballo trabajando mucho mejor. Edison de la Cruz es su jinete por cuarta ocasión de forma consecutiva. Ha caído ante Cariño y Silver Oak, así como Ramonita F, que grupo que va aquí. Luego, ante Camila Alejandra, Julio II y Ramonita F. En su más reciente, ante Juan T y Ramonita F. Y Demonium llegó en tercer lugar, pero ahí en el grupo de ejemplares que batallaban ese tercer puesto, él pudo sacar el hocico prácticamente y llegar en esa tercera posición, ganándose a Julio II, que va aquí. El número 4, Cariño, un caballo que no pierde condición, Jonathan Saldaña, le montan a Saldaña para mañana a Cariño. En sus 5 últimas habían sido José Luis Nova, y antes de eso Luis Peña. Quiere decir que en sus últimas 6, inclusive la que él ganó el 22 de agosto, no había tenido un jinete de la talla de Saldaña. En 1,200 metros es un caballo que hay que tenerlo muy en cuenta, Cariño, y para mí es el principal de la carrera. Número 4, Cariño, por venir de ganar a Silver Oak y Ramonita F. Silver Oak en esa carrera reclamado del establo La Cigua, y luego él llega cuarto de Juan T, Ramonita F y Demonium en esa prueba que indico que Demonium llegó cerca de todo el grupo, fue quien llegó más cerca de él. El número 5, Ramonita F, lució bien en esa carrera del pasado 26 de septiembre, cuando Juan T ganó muy fácil, pero luego le inclusionan ante Nomo Dejes Fuera, Ocean Power y Julio 3, y es un grupo superior. En el caso de Julio 2, yo no le voy a contar esa última carrera donde participó junto a Ramonita F, junto a Cariño, junto a Demonium. El ejemplar no iba en la primera posición, no iba luchando la punta en esos primeros metros, iba por la parte de afuera. Es un caballo que le gusta correr muy adentro. Cuando giró hacia la recta final, tenía al menos el carril número 12, y yo no le voy a contar esa prueba. Además, le cambian los aperos, vuelve con la espuela, que se le habían retirado para esa última carrera, y yo espero en Julio 2 una mejor participación. Él no ha ganado luego que regresó a correr, sin embargo, tiene 3 segundos lugares, un tercero cerca de Camila Alejandra y Maritza Quinn, y este grupo yo lo encuentro inferior a ese. Por lo cual, al ejemplar marcado con el número 6, Julio 2, no se puede dejar en ningún tipo de jugadas, y este Julio 2 será nuestro rafagazo para mañana. Número 4, Cariño, será nuestro primer favorito. Segundo, el 3, Demonium. Tercero, el 6, Julio 2, que será nuestro rafagazo. El 6 de la sexta, cerrando el cartel. Nuestra selección en pantalla, en breve, la que va a salir mañana en Hípica Sensacional. 4 y 6, East the Table con Coreano RD en la primera. En la segunda, 10 y 5, nos vamos con los pupilos del Fab Five de José Luis Negrón, Papá Sotico y Puro Talento, 10 y 5. En la segunda, en la tercera, 5 y 1, Adrián Emi Rigetti. Para la cuarta, nos vamos con el 6, Laundry Boy de primero, y el 4, iPhone Addition, estos 2 para el pool. Atención, el exterminador de, apunte ese, el exterminador de en línea para mañana, iniciando la programación con estos ejemplares que van a debutar, el exterminador de, por las próximas carreras, creo que él será el fuerte, al menos en las primeras carreras, si todo va bien. Y cerramos con 4, 3 y 6. Ellos son
Cariño, Demonium y Julio 2, 4, 3 y 6. Así cerramos. Esa es la selección para mañana en Hípica Sensacional, el programa hípico de oficial del Hipódromo Quinto Centenario. Nosotros de esta forma nos despedimos, deseándole a cada uno de ustedes que pasen feliz el resto de la noche y feliz día a los que nos ven este martes. Pasen todos una feliz noche.